Bueno, estamos nuevamente aquí en esta reunión, eh, luego de un tiempo, para seguir tratando el tema de los federales, eh, los caudillos federales, la historia de la Confederación Argentina, acá en Telev1, toda la verdad primero, que como siempre digo, nos abre gentilmente las puertas para servirlo de medio a ustedes que puedan acceder sin censura, eh, por suerte y gracias a Dios. Este, a todo un material que, que acá tenemos documental porque como he dicho alguna vez el revisionismo histórico se basa mucho en documentos completos y no parcializados como el unitarismo el, el de, Oga, de antaño liberalismo progresista de hoy de ogaño que manejan la documentación como a ellos les conviene parcializado y fuera de contexto bueno en esta nueva reunión que estamos teniendo, comentamos que estamos hablando de, en su momento, de Paysandú como era atacada por las fuerzas mitristas, los brasileños, sobre todo bombardeándola ante la mirada impávida, al lado, atrás, de, 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 como si estuvieras Urquiza este, mirando un espectáculo teatral, este, mientras moría quemada y este, la gente bombardeada, porque ya en aquella época es lícito decir el material que tenían los brasileños, que se los entregaban los franceses y los ingleses, era un material de guerra muy moderno para la época. Los congreves y otros, otro tipo de cañones, otro tipo de, 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 de armas este, automáticas, a repetición. Es decir, realmente eh, eh, bombas incendiarias. Era un, un, este, un armamento muy moderno el brasileño. No, no nos quedemos en una cuestión arcaica. Realmente, nosotros acá seguíamos con la chuza, lanza y algunos rifles este, antiguos, pero los brasileños realmente tenían una superioridad no solamente numérica, sino armamentística. Entonces, bueno, eh, sucede el exterminio de Paysandú, se avecina la guerra con el Paraguay, fue un prolegómeno lo de Paysandú, eh, ¿qué, hace, ¿qué hace Urquiza? Bueno, este, sobre la sangre de sus compatriotas... Vende toda su caballada, 30.000 caballos, ustedes saben lo que son 30.000 cabezas este, de ganado de, al ejército brasileño. O sea, en cada batalla, Urquiza vendía sus, su ganado, su caballada, a cambio de dinero, ¿no es cierto? Eh, y otros, otros ingresos más por izquierda también, ¿no es cierto? Es decir, vendía los caballos que podían haber servido para defender a los paisanos pero bueno él prefirió este, la traición y llenarse los bolsillos hay una frase muy interesante este, que decía no hay una sola parte donde mire y no encuentre como emblema del siglo una bolsa y un vientre decía el más fuerte pedro palacio decía viendo todo esto viendo todo esto decía no hay una sola parte donde mire y no encuentre como emblema del siglo, una bolsa y un vientre, gran verdad. Entonces, José María Rosa cuenta que Mitre conocía el punto débil, dice, dice este, el historiador Rosa, el, el punto débil del enterriano. Entonces, también compró todos los caballos que tenía, él y los brasileños. Eh, que le habían dado, eh, que había utilizado en las batallas de Cepeda y Pabón, Urquiza. Lo compró todos. Ahora, los que compró Urquiza, ¿quién sirvió de intermediario entre Urquiza y Mitre? Un general brasileño, qué raro. Manuel Osorio, quien acordó un precio X, que no vamos a decir acá, no interesa, alto, pesos fuertes, por cada uno de esos 30.000 este, animales. Que había pagado a Urquiza eh, para, garantizar, para garantizar esa alianza para invadir la Argentina y derrocar a Rosas. Es decir, lo compran a Urquiza y con eso compran su silencio o compran más que su silencio su actitud positiva para derrocar a Rosas. Porque antes de Caseros, cuando querían, cuando los brasileños intentaron atraer a Urquiza, lo, lo pensaron como, como para que se considerara neutral. Ellos iban a luchar contra Oribe, contra Rosas, por ahí, pero lo único que le pedían a Urquiza, sé neutral, que todo tu ejército gigantesco de la Confederación no lo utilices, quédate en tu, en tu estancia, como pasó en Paysandú, digamos. Sé neutral, con eso nos conformamos, pero Urquiza fue por mucho más. No solamente fue neutral, sino combatió contra su propio país. Eh, comentaba Rosa eh, en sus libros que Urquiza con, contemplaba en forma muy tranquila muy paciente ese cuadro insoportable de asesinato que estaba del otro lado del charco en Paysandú y, y los entrerrianos los federales ardían de bronca querían saltar el, el río Uruguay para ir a defender a los suyos que lo consideraban suyos y lo que estaba tratando de hacer Urquiza es con palabras más, palabras menos contenerlo, no, pero después ya vamos a arreglar este tema, no nos metamos. Eh, esto lo comenta Julio Victorica, que lo conocía bastante. Entonces, todos los jefes federales le escriben a Urquiza indignado, que no pueden creer la defección de Urquiza en Paysandú, las traiciones, las traiciones permanentes. Y yo me pregunto, y ahora me pregunto para mis adentros, no lo podían creer por qué. ¿Acaso Urquiza no traicionó, y ellos también, a su país en caseros? Y ahora que se rasgan las vestiduras, ahora, un poco tarde, siempre tarde, este, no debiera haberse extrañado la actitud de Urquiza. Si Urquiza siempre fue un traidor del primer día, mucho antes de caseros, ya en la época de los Madariaga, del Tratado de Alcaraz, ya muchos años antes Urquiza iba viendo la posibilidad de ver si se eh, intentar derrocar a Rosas con ayuda de estos franceses, ingleses, brasileños, pero claro no pegaba el gran salto porque no estaba seguro. Tonto no era este y por ahí si llegaba a ser más fuerte a Rosas este, hasta, <coughs> y los brasileños así lo pensaban, por ahí iba a seguir con iba a seguir este al lado de Rosas. Nunca se supo que iba a ser Urquiza hasta último momento en Caseros. Eh, muy parecido a la defección esta de Urquiza, de Urquiza en Paysandú fue la, eh, la defección de Urquiza en Pavón. Todas, este, todas derrotas, todas este, traiciones, no derrotas realmente en el campo militar, sino en el campo político, diplomático y financiero, más que todo. Eh, muy bien. Los, los, oficiales, los oficiales no podían creer lo que estaban viendo. Eh, federales, eh, lo interpelan, lo interpelan, uno de ellos es el coronel Navarro. Eh, Urquiza siguió silencioso, evadiendo las respuestas. Brasil sigue atacando, entonces atacando la banda oriental, también, no solamente Paysandú, sino toda la banda oriental del norte, la frontera, la frontera norte y la, la frontera oeste. Entonces le piden ayuda a Carlos Antonio, a Carlos Antonio López. Este acude en defensa de la banda oriental y ahí tenemos la excusa perfecta de Mitre para decir nos están invadiendo, nos están invadiendo y haberle pedido ayuda al Brasil y a los orientales colorados de él sentirse agredido por Carlos Antonio López que pisó el palito, traspasó corrientes para ir a defender este, a, a los orientales federales. ...Contento Sarmiento junto a Mitre provocan entonces a la misma vez, paralelamente del País Andú, una masacre en el interior, este, porque los federales del, del interior no solamente se oponían a la lucha de los brasileños, enemigos este, eternos de, la, de los federales, de nuestro pueblo, eh, imperiales, sino que, aparte también, los federales del interior, el pueblo del interior argentino se sentía más consustanciado, obviamente, con el pueblo paraguayo. Hasta el día de hoy es así. Usted no sabe si usted es formoseño, misionero, paraguayo, hasta el mismo, la misma idiosincrasia, un territorio similar y la misma lengua, este, hacen que prácticamente estas actualmente, igual en el norte de Bolivia, actualmente estas contrabandos hormigas que hay, porque en definitiva, ¿por qué? Porque son dos estados, o son estados como. Este, Tarija y toda la parte esa del, del sur de, de, actual de, de Bolivia y en Paraguay, es un mismo pueblo separado por, y con varios estados por, por orden de Su Majestad Británica, entre otros, este, y de los imperiales brasileños. Yo digo, a veces me pregunto, ¿qué pasaría si algún día Argentina acuerda con el, que Paraguay vuelva a pertenecer, igual que la banda oriental, volviesen a pertenecer? a la Confederación o a las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Qué actitud adoptaría Gran Bretaña y Brasil? Piénsenlo. Bueno, entonces eh, eh, miles de muertos son el resultado del nuevo gen genocidio com cometido por las tropas, por los colorado colorados militares eh, del bando oriental, subordinados a Mitre y a Sarmiento. Sí, Sarmiento y Mitre cooptaban eh, y pagaban a todos estos orientales que mencioné yo en la charla anterior para este, atacar a en este caso los, los colorados atacando también a su propio pueblo como en su momento los unitarios atacaban este, al gobierno legítimo de rosas de Dorrego primero y de Rosa después, los Colorados con Venancio Flores a la cabeza atacaban al, al gobierno de Berro y a quien le sucedió. Que eran federales. Toda soberanía también eh, era mal vista por los unitarios de los dos lados del charco, del río de la Plata. Eh, ¿Qué hacían para ir a pelear? Bueno, había mucho degüello, eh, Cualquier federal que asomara era degollado, muerto, no solamente él, sino toda la familia, confiscado todos los bienes, lo dejaban sin un peso a, a andar errabundos por toda... Por, por todas las pampas y por todas las, las comarcas del norte, de allí salió el Martín Fierro. Si usted lee el Martín Fierro, no es un libro meramente literario, o así no quieren hacer creer este, a, a quienes le convienen ideológicamente. Es una demostración cabal, una pintura literaria exacta de lo que sucedía en, en ese entonces en el país, descastado. Eh, por orden de Mitri Sarmiento, a través de estos este, esbirros orientales colorados, unitarios, que a, a, este, a Mansalva eh, y salvajemente, como bárbaros que eran realmente, porque si hay alguien bárbaro en este país, han sido siempre los unitarios, con saco y corbata, de atrás de escritorio por un lado. Eh, y si no que lo diga Salvador María del Carril, Agüero y Juan Cruz Varela que le lavaron la cabeza a la valle para que fusilara a Dorrego. Ahí tenemos el salvajismo y el barbarismo, eh, que Sarmiento se dio, eh, que hizo dar vuelta y, y, e imputar el barbarismo a los federales cuando lo, realmente los bárbaros eran los unitarios. Eh, claro, Sarmiento quería hacernos confundir que civilización era tener saco, saco, corbata, galera, bastón, moñito, eh, y eso era sinónimo de civilización. Cuando realmente la civilización o la barbarie está demostrada por los actos, eh, no por la ropa, sino por las acciones. Entonces, bueno, los degüellos estaban al orden del día. ¿Y qué hacían Mitre y Sarmiento y el propio Urquiza, ya no en, forma pasiva, no en forma pasiva, sino en forma voluntaria de acción? Arreaban voluntarios para combatir ya en la guerra del Paraguay, contra el Paraguay. O sea, eran voluntarios, mandaban voluntarios a Buenos Aires. Entre comillas, voluntarios, obviamente, iban encadenados, ¿no? Este, porque todo este pueblo no quería combatir a sus hermanos paraguayos. Entonces, los, los engrillaban y los mandaban a Buenos Aires con el título de voluntarios. Este, al respecto, hay una anécdota genial, realmente, de Manuel Galvez, que decía que el jefe de una provincia norteña, obviamente, eh, mandada ya por los unitarios, cero con cero aspecto federal, escribía una misiva, una carta, acompañando a esos reclutas que iban en, en Grillados, imagínense, del norte hasta, hasta Buenos Aires y decían la misma esa misiva, ahí les mando, ahí van estos voluntarios, pero por favor devuel devuelvan las maneas, es decir, las correas, o sea, le mandamos los voluntarios pero por favor devuélvanos los, gri los grilletes, las la, la maneas de cuero. <laughs> Qué lindo voluntario. Pero eso sí, devuelvan el material, porque a nosotros nos sale, y, decía él, y tenemos que seguir mandando voluntarios, ¿no es cierto? Eh, este, atados, presos. Bueno, este, sigamos entonces. Este, con este, esto nos muestra Galvez, la sorna, la ironía con que se expresaban muchas veces los unitarios, gracias a esa impunidad con la que actuaba. Eh, era muy fácil para estos mitristas masacrar sin miramiento un pueblo indefenso, sin armas, porque no había, gobierno, no había ejército federal, no había nada en ese entonces. Este, y aparte porque el ejército ya era nacional, no era de Buenos Aires, era nacional. Muy bien equipados, muy bien alimentados, con armas muy modernas, este, y realmente frente a un chicos descalzos o adolescentes descalzos, mujeres y niños y viejos que andaban en, en los pueblos del interior, que iban a poder hacer esto contra un ejército sumamente bien per, pertrechado, con muchas municiones, con muchos suministros, con muchos este, eh, traslados de, de carros, de carretas, o de caballos, eh, bien equipados, armas modernas. Era realmente un, una masacre, ¿no es cierto? Realmente, una masacre. Eh, y con sueldo, les pagaban muy buenos sueldos también a estos soldados nacionales. Eh, no pudimos vencer entonces contra estos soldados nacionales, la reacción porteña impuso un, ese despotismo sobre toda la nación, eh, el federalismo iba muriendo de a poco, eh, iba muriendo eh, eh, no tanto ideológicamente o doctrinariamente, sino este, físicamente, no quedaba. Entonces se iba armando una república fantasiosa, eh, ideal, concebida por estos señores ya llamados liberales, unitarios, frívolos, que aplastaron a un pueblo para que no se considerara este pueblo con derecho a participar en los destinos, en la vida de la nación. Esa historia oficial, anacrónica y sofista. ¿Sofista? ¿Por qué decimos sofista? porque de sus postulados primigenios da como ciertos los hechos acaecidos. Actualmente se dan como ciertos determinados hechos que no existieron. Este, y por lo tanto, las causas de todo lo que deviene después son falsas. Es decir, si la causa es falsa, si los orígenes de la explicación de lo que pasó en nuestra historia es falsa, todo lo que deviene después, todas las explicaciones que vienen después, al ser la, la causa eh, primaria falsa, todo lo que viene pues es falso también. Eso es un sofisma. Eh, mientras tanto, que estamos diciendo, mientras el interior era aniquilado, eh, el Paraguay también era aniquilado por el Brasil y el unitarismo eh, sólido y triunfante, el Brasil y el unitarismo, eh, como una pinza eh, estrangulaba la soberanía de nuestras naciones, de nuestra nación eh, encarnada en, en los federales. Eh, la Confederación Argentina desaparecía y hasta el día de hoy, año 2022, es un triste recuerdo que no se ve reflejada ni en la Constitución ni en ningún lado, salvo en alguna declaración eh, política. Que siempre es para ganar votos en el interior. Si yo digo que soy federal en el interior, seguramente voy a tener el apoyo de mucha gente, aunque después los hechos van a demostrar que fue nada más que una mera declamación. ¿no es cierto? En los hechos, lo que importa, facta non verba, decían los, los antiguos, hechos no palabras. Este, o Como decía creo, Aristóteles, la única verdad es la realidad. Y la realidad o la verdad es una categoría permanente de la razón. Y entonces, este, como decía eh, Jordán Bruno Genta, entonces yo le diría que eh, Urquiza sigue impávido, siempre impávido en silencio ante la matanza de toda una generación de patriotas, eh, y terminará, bueno, finalmente eh, con una justicia terrena, ajusticiado por sus propios hombres eh, y por argentinos a los cuales traicionó durante toda su vida. Y digo neutral, y digo neutral. Eh, en la mayor parte de las veces, pero si nosotros entendemos que la venta de la caballada de ganado para los brasileños y para Mitre sirvió para degollar y ahogar en sangre la soberanía de nuestra nación, yo no sé hasta qué punto eso es neutralidad. Cuando Mitre eh, escapaban los federales del interior y buscaban el apoyo de Mitre, de perdón, de Urquiza, buscaban el apoyo de Urquiza porque los perseguían los, los, este, estos colorados orientales, como Arredondo eh, y tantos otros, eh, Flores, Sandés, etc., iban a buscar refugio <laughs> entre ríos, sálvanos Urquiza, sálvanos, general, y Urquiza los agarraba y los mandaba en a Buenos Aires. Eso tampoco es neutralidad. Esos voluntarios no venían solamente del del noroeste hacia Buenos Aires que los tomaban prisioneros los, estos orientales este, trabajando para mí, sino el propio Urquiza, cuando ellos venían a buscar el, el cobijo de Urquiza, Urquiza lo mandaba traicionado hasta estos, hasta los pobres paisanos que creían en él ingenuamente, el argentino evidentemente el federal siempre ha sido muy ingenuo, este, y cuando dejaba de serlo ya era tarde, así que bueno hasta el día de hoy es todo así. Eh, se apresuraron todos a borrar el rastro y vestigio de la eh, Confederación Argentina. Se suplantó por orden de Sarmiento la bandera azul y blanca por la unitaria celeste y blanca que flamea hoy en, en nuestro país. Quiero que sepan los chicos de la primaria, los chicos de la secundaria y los señores de las universidades que la bandera que ustedes ven flamear no es la bandera originaria argentina, la que creó Belgrano, que es esta, que acá la están viendo, es esta azul y blanca, es azul un un águila guerrera, dice la canción, azul un del color del mar. Eh, este es el color originario de nuestra bandera, si quieren después tenemos la bandera de la Confederación con rosas, que es más o menos el parecido del azul, pero con el sol rojo o no tan amarillo, sí. Más, más colorado, y de guerra con los cuatro gorrios frigios que eh, este, implican eh, o que infieren del de pacto federal de las primeras cuatro provincias que lo firmaron. Pero bueno, gracias a Sarmiento, Sarmiento dijo: No, nos falta algo más, tenemos que cambiar la bandera patria. Cambiaron el nombre de Palermo por la de 3 de febrero, pero gracias a Dios el pueblo sabio. Eh, dice que eh, los, le sigue siendo Palermo. La avenida Alameda pasó a llamarse Avenida Sarmiento, por orden de Bullrich se, se demolió el caserón de, de, de Palermo de San Benito, pusieron un, un, este, un, el intendente de Bullrich, eh, que como premio le dieron la avenida, le pusieron la avenida su nombre, eh, la calle donde nació Rosa, que se llamaba Santa Lucía, pasó a llamarse Sarmiento. Eh, eh, grandes honores a Urquiza con monumentos, calles en todo el país, eh, la majestuosidad de dichos documentos corre a la par de la grandiosidad de, de la tradición que tuvo, eh, pero bueno, eh, ese, ese lavado de cabeza, esa hidra maldita de dos cabezas del liberalismo y progresismo no ha podido doblegar el sustrato de nuestro más profundo espíritu hispano. Eh, sí, sí. Eh, nuestro pueblo puede tener, y ya para terminar con esto, me están pidiendo que termine y ya terminamos este, esta parte de la, de la charla, eh, ningún unitario liberal o marxista envenena su sangre ni corroe sus entrañas, salvo algún grupo minúsculo eh, siempre eh, en la vereda contraria de los intereses de la patria. A pesar de que todos los medios de producción, de comunicación, de antaño y de quieren hacernos creer lo contrario. Termino con esta frase. Si les parece bien, la situación después de Caseros, Pavoni y Paraguay es similar a la descripción de la sociedad colonial que hiciera el historiador Salvador Cabral. ¿Qué dijo? Y con esto termino: La larga y desgarradora lucha terminará dando el triunfo a los portuarios comerciantes, que por el contrabando primero y el libre comercio luego serán los sectores sociales más consolidados. El poder convergerá hacia ellos no sin terminar primero con la insurgencia de los pueblos del interior. Aquellos, concentrando obviamente el poder, estarán unidos por el cordón umbilical del comercio ultramarino al imperio inglés y enajenadas por la refracción de las ideas importadas al universo liberal de la pujante burguesía europea. Bueno, hasta acá la charla que hemos tenido antes del de advenimiento de Rosas, durante el gobierno de Rosas, qué pasó después de la caída de Rosas. Y lo que sigue, en la próxima charla, vamos a decir algo interesante, y pocas veces se ha hablado de esto tal vez, son los lazos familiares entre los personajes rioplatenses. Esto siempre fue una aldea. Entonces hubo lazos familiares entre todos estos militares, políticos, unitarios y federales. Estaban emparentados, o eran parientes o eran amigos, eran conocidos de la familia. Algunos se puede llegar a sorprender quién era, quién, con quién. Así que todo esto lo vamos a hacer en la próxima charla. En telev 1 toda la verdad primero. No recuerden este, poner me gusta en, eh, si lo desean, esto, esta charla que estamos teniendo. Y más material. Este y el que viene lo van a encontrar en el mensajero de la Confederación Argentina, tanto acá en la, en la banda oriental, en la banda occidental, que estamos acá nosotros en este momento en Buenos Aires, en España, en Italia, que nos escriben, este, y a lo largo de toda Sudamérica. Muchas gracias y hasta pronto. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. de los ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de buenos aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio villarreal pasaje francisco pausa 2372 casi esquina tinogasta comuníquese con maría al 11 61 70 45 38 los esperamos Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. Dominion Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz. Una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Bueno, volvimos después de un breve corte en Telev1 Toda la Verdad Primero. Ahora vamos a charlar sobre los lazos familiares. Ya hablamos más o menos hasta en el bloque anterior de eh, Rosas, a Confederación Argentina antes de Rosas. Cómo llegamos al primer gobierno de Rosas, el segundo gobierno de Rosas, cómo cae Rosas, la injerencia inglesa, francesa y sobre todo brasileña en la caída de, del restaurador y de la soberanía de la patria, la necesidad de la existencia de Urquiza para que esta traición se cometiera, fue una guerra internacional, caseros, y a partir de allí, bueno, Pavón, Paysandú, la guerra de la Triple Alianza, la masacre en el interior del país. Ahora. Terminada la Confederación Argentina, terminada realmente, más allá de lo formal, eh, vamos a hablar sobre los lazos familiares de todos estos personajes históricos que más o menos venimos tratando. Posteriormente a, a estos lazos familiares entre personajes rioplatenses, hablaremos después de los caudillos. Tenemos para varias charlas más, sobre alrededor de 20, 25 caudillos que vamos a tratar en la vida de ellos con sus grises. Sus sombras, sus debilidades, sus fortalezas, sus virtudes, este, la faz humana, un poco de, también de toda esta gente. ¿no? Los lazos familiares entre personajes rioplatenses. Comenzamos. Entonces, muchas veces esto, estos lazos familiares eran más dignos de una novela o son más dignos de una novela que de algo de un libro histórico. Eh, lo que pasa es que muchas veces todas estas situaciones derivan en conflictos familiares y entonces después se trasladan a conflictos este, eh, políticos nacionales, con traiciones, con, con sangre, este, eh, con, con disputas a la vuelta de la esquina. Eh, nosotros en las enseñanzas de todos estos hechos que estamos históricos, que hemos tenido en nuestra educación escolar, no recuerdo que la enseñanza eh, que, que nos han dado en los colegios, eh, nos han dado pantallazos nomás un poco eh, estereotipados de todos estos personajes históricos, eh, pero muy poco sobre las conexiones amicales o parientales, eh, familiares, este, que provocaron no pocas reyertas. Eh, muchas veces uno se pregunta por qué fulano se peleó con Mengano, pero eso en el colegio no te lo enseñan. Hay documentación que sobra. Allí es todo esto que estamos charlando ahora lo van a encontrar allí en, en el blog, en el mensajero de la Confederación Argentina, en algunos de los artículos. Entonces, si nosotros conocemos estas familiaridades que hubo entre todos estos personajes históricos militares o no, vamos a poder comprender un poco más qué es lo que realmente pasó y por qué pasó lo que pasó en muchas este, cuestiones de amistades o de peleas. Eh, estas cuestiones de familiares, intrafamiliares a veces tenían cuestiones, eran por cuestiones de poder, de dinero, de polleras también, y no, y no pocas. y no pocas cuestiones este, afectivas. Eh, y estas cuestiones en el siglo xix tuvieran, tuvieron influencia en la sociedad. Eh, puesto que esto, esto, los mismos de estas familias, sin importar sus ideas políticas, unitarios, federales, monárquicos, republicanos, etcétera, tenían un estrecho vínculo entre ellos de toda la vida. Eran un, las poblaciones eran unas aldeas, se conocían todos. Si hoy, siglo eh, XXI, en los pueblos del interior se conocen todos, imagínense en esas pequeñas aldeas que había, o aún en la propia ciudad de Buenos Aires, que eran pocos habitantes. Tampoco uno no, se, no, no No tenemos que trasladar la concepción de la ciudad de hoy al pasado en cuanto a cantidad de habitantes y territorio. Era minúsculo, era una manzana nomás. Este, entonces, muchas veces se. se suscitaron conflictos este, familiares, reyertas, que terminaban muchas veces en tragedias así, en tragedias este, novelescas, ¿no?, griegas. Entonces vamos a hablar de algunas, no muchas, ¿eh?, porque para muestra basta un botón, ahí, este, no, no, y tampoco nos vamos a explayar demasiado, eh, porque bueno, si quieren detalles un poco más fuertes, más, fuerte, más hondos sobre estas sobre estas este, relaciones familiares o estas amistades, lo van a encontrar en el blog que ya Matías gentilmente ha puesto a lo largo de todas estas charlas. Allí búsquenla, este, el título creo que es Lazo familiares entre personajes rioplatenses, ahí, ese es el título y ahí lo van a encontrar. Pero más o menos vamos a adelantar algo. Rosas, Oribe y Lavalle. Entonces dicen, sí, lo de Rosas y Lavalle era conocido, pero Rosas y Oribe... Oribe y Lavalle, ¿qué relación familiar podían tener? Eh, Rosas y Oribe eran primos. No sé si, si esto lo sabían aún eh, los más este, avesados historiadores. Quien sí lo sabía era eh, una persona... Eh, especializada en temas genealógicos, de ciencias genealógicas, quizás de las que más había en, en América, que supo dar muchas conferencias en el exterior, doña Esther Malvina Rodríguez Ortiz de Rosas de Suaje Pinto. Eh, y ella era una, estudia, una estudiosa en este tema, una investigadora de, de temas de heráldica, y este, también nosotros hemos abrevado... Eh, en ella, en su conocimiento, a lo largo de toda su vida. Eh, y algunas cosas decía que todas estas esta familias que hablamos de Rosas y Oribe eran primos porque eran todos descendientes de una familia llamada de la Cuadra, que provenían de San Julián de Musques de la provincia de Vizcaya. O sea, de allí viene de la Cuadra, y desde de La Cuadra descienden los Rosas, los Ortiz de Rosas y los Oribe. Por lo tanto, Oribe. Los Oribe y los Ortiz de Rosas tenían un parentesco, eran primos, no cercanos, no, pero realmente eran primos. Eh, Bernardo de la Cuadra y Montaño tiene un hijo Antonio que se va a América, a Chile específicamente. Eh, su descendencia, Juan, tiene un hijo llamado Pablo que se instala en Buenos Aires, militar, alcalde, casado con Isabel Fernández Ponce de León, los cuales son abuelos de León Ortiz de Rosas y de la Cuadra casado con Catalina de la Cuadra y Fernández Ponce de León, y bisabuelo de Juan Manuel de Rosas. Otro descendiente de Bernardo de la Cuadra y Montaño, llamado Francisco, tiene descendencia a través de nuestro Manuel Oribe y Viana. Por lo que, del mismo modo, otro descendiente de la Cuadra, del poblado de San Julián de Musques, tiene una descendencia posterior a la Valle, lo que lleva que tanto... Juan Manuel de Rosas, o Juan Manuel Ortiz de Rosas, Manuel de Oribe y Ga Juan Gáloga Lavalle eran primos. ¿Y cómo se combatieron entre sí Oribe y Rosas contra Lavalle? Y eran primos. Está bien, no eran primos hermanos, pero eran primos descendientes directos y primos. A su vez, Juan Manuel de Rosas y Lavalle eran hermanos de leche. Lavalle, que era soldado de San Martín, héroe de la guerra de Brasil, espada unitaria, brazo ejecutor de la muerte de Dorrego, todos los apelativos que recibió de contemporáneos y escritores tienden a señalar una desproporción entre su capacidad de acción y su racionalidad en beneficio de la acción. Era más de acción que de pensar. La espada sin cabeza, como le decía Esteban Echeverría, o el cóndor ciego, como le decía José María Rosas. Por lo tanto, Rosas y Lavalle eran primos, hermanos de leche, porque tuvieron una misma ama de leche, Agustina López Osornio de Ortiz de Rosas. La madre de Juan Manuel amamantó a Lavalle. O sea, amamantó a todos sus hijos y a Lavalle. Era ama de leche, ya que sus familias eran muy cercanas y amigas. Fíjense cómo Rosas combatió a Lavalle. Claro. Al principio intentó perdonarle la vida, llegar a un acuerdo, porque, bueno, este, prácticamente, sí, hermano de leche. Eh, y aparte de la familia, eran muy amigas. Y encima, bueno, como dije yo anteriormente, eran primos entre sí: Lavalle, Oribe y Rosas. No sé si eso ha sido estudiado, no, no recuerdo. Yo les he dado la data acá de la familia de la Cuadra, de los que vinieron ya de Vizcaya. Eh, y como este, instalándose acá en Sudamérica eh, fueron teniendo hijos, y bueno, resultaron que eran primos Oribe, Lavalle y, este, y Rosas. Después, Lavalleja con Artigas eran parientes también, no solamente fueron grandes patriotas, grandes patriotas de, de la banda oriental, sino que eh, eran parientes. Lavalleja en 1817 se casa con Ana Monterroso. El padre de Ana Monterroso era Marcos Monterroso y su madre, la madre de La Valleja, era Juana Bermúdez Artigas, suegra de La Valleja. Entonces, a la sazón, esta suegra de La Valleja, madre de la mujer de La Valleja, era prima hermana de Artigas. Entonces, la, la, eh, la, la madre de la mujer de la Valleja, o sea, la suegra de la Valleja, era prima hermana de José Gervasio de Artigas. Eh, también era una aldea, como se ve todo esto. Manuel Oribe, Manuel Oribe era pariente de Miguel Estanislao Soler, porque Manuel Oribe... Cuando Soler fue designado gobernador en la banda oriental en Montevideo en 1814, tuvo como ayudante designado a Oribe. Claro, resulta que posteriormente Soler se casó con una pariente muy cercana de Oribe, María de la Natividad Viana Mendoza, y que de algún modo este fue el modo natural de vincularse a Oribe con Rosas y con todos los círculos federales de, de Buenos Aires. ¿Cómo se, ¿Cómo se contacta entonces Oribe? ¿Cómo llega a conocimiento Oribe de Rosas? ¿Cómo traban esa amistad? Gracias a Soler. Cuando fue Soler nombrado gobernador allá en, en la banda oriental, en, en 1814, lo designó a Oribe y después se termina casando con una pariente de Oribe. Manuel Belgrano y Juan Manuel de Rosas y Encarnación Escurra, esto ya es más conocido, pero lo podemos mencionar. María Josefa era hermana de Encarnación que tuvo una relación este, con Encarnación Escurra. María, José tuvo, María Josefa tuvo, la hermana de Encarnación Escurra tuvo una relación, eh, digamos, si se quiere, no legítima con Belgrano, del cual nació un hijo que se llamaba Pedro Rosas, Pedro Rosas porque lo adoptó. Eh, lo adoptó Encarnación y Juan Manuel de Rosas lo adoptaron hasta que finalmente a los 21 años Rosas le reconoce y le confiesa a, a, a Pedro Rosas que él era, este, Pedro Pablo Rosas, que él era hijo natural de Belgrano y de Josefa Curra. Eh, así muy lacónicamente se lo, se lo dice sentado en su oficina, casi sin mirarlo, mientras estaba despachando. Unas, unos informes, unos oficios, Rosas, le dice: Te quiero decir que tú eres hijo de Manuel Belgrano, a quien yo admiro mucho, dijo Rosas, y de mi cuñada Josefa Curra. Puedes retirarte, le dice. Y a partir de allí, y antes de, antes de irse, le dice: Ah, y puedes agregarte el apellido Belgrano. Así que a partir de ahora, de ahora te puedes llamar Pedro Pablo Rosas y Belgrano. Eh. Pedro Pablo Rosas y Belgrano fue un gran, la gran mano derecha que tuvo Rosas, la primera y la mejor mano derecha que tuvo Rosas, sobre todo en el interior, en el manejo de sus estancias y en el manejo diplomático de Rosas con las distintas este, tribus aborígenes del interior, en esos pactos que nosotros vemos que Rosas tuvo con, con las distintas tribus eh, del interior, aborígenes. Estaba en la mano de, la mano fáctica. Eh, está bien, la idea en principio primigenia era de Rosas, como encarar la cuestión, pero quien llevaba a cabo la acción y el manejo cara a cara con los grandes jefes este, de las la distintas este, tribus aborígenes de nuestro interior, era Pedro Rosas y Belgrano, un gran diplomático, después terminó siendo juez, obviamente. Eh, un tipo muy respetado, de mucho carácter, de mucha capacidad intelectualmente brillante, eh, claro, bueno, con la sangre que tenía, tenía la sangre de los Escurra, de los rosas, de los belgranos, este, salió, salió como debía salir, eh, le manejaba todas las estancias, los campos, mucha capacidad, este, mucha sapiencia, eh, fue un gran diplomático también. Eh, tejía alianzas entre, el, entre la confederación y, y las tribus, fue la mano derecha y hombre de confianza de Rosas. ¿Qué pasó con Pedro, Rosas, Pedro Pablo Rosas y Belgrano después de Casero? Bueno, no, no sufrió por suerte muchas persecuciones y ejerció muchas funciones en distintos gobiernos, fue juez, soldado, fluctuó entre guerrear en la fina de los unitarios contra Hilario Lagos. Eh, antiguo amigo de él, porque era amigo de él, y pelear en las huestes de los federales de Urquiza en la batalla de Pavón. Este, estuvo ahí, iba un poco y venía, no, no, digamos, no fue no, demasiado, de, demasiado explícito y expreso defendiendo a los federales. A veces defendía a los federales, a veces este, en las filas unitarias contra Hilario Lagos, lamentablemente, que era amigo de él, pero también con los federales de Urquiza en la batalla de Pavón. Después tenemos a Rufino de Lizalde y Felipe Arana. Rufino de Lizalde, un apóstol del federalismo, hasta que eh, se dio vuelta como un panqueque, diríamos hoy, ya que estamos hablando coloquialmente, poco académico lo que digo, pero es así, es uno de los tantos que se dio vuelta. Este, y, pero tenía una relación con Arana. Fíjense, se volvió reunitario, furioso unitario, se volvió... Eh, atacaba a Rosas, lo denunció después de la caída de Rosas. Este, y Felipe Arana, abogado, diputado, diplomático, ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación desde 1835, hombre de confianza de Rosas, eh, en el manejo de la política exterior, era uno de los que, sino el que más eh, confianza junto con Nicolás Sanchorena, este, perdón, eh, con el padre. Este, con, el, con el padre de los Sanchorena, eh, conocía muy bien a Rufino Elizalde, y este último, que era un, este, un, un furibundo rosista, eh, tenía como padrino Elizalde y tío político por el lado materno a Felipe Arana. O sea, Felipe Arana era el padrino de Rufino Elizalde y tío político, ¿por qué? Porque la mujer de Rufino de Elizalde, Manuela Leal Lavalle, era hermana de la mujer de Felipe Arana. O sea, ambas mujeres, ambas esposas, la de Rufino de Elizalde y la de Felipe Arana, eran hermanas entre sí. Eh, además, era tío político eh, Arana de Elizalde. ¿Por qué? Aparte de ese parentesco. Por el lado materno, una hermana de la madre de Elizalde, o sea, una, una tía de Rufino Elizalde, de, de apellido Beláustegui, estaba casada con Felipe Arana. De allí que los puestos de privilegio y honores que siempre tuvo Elizalde el en el gobierno de Rosas eran rejustificables. Eh, bueno, eh, vamos a terminar con esto último: con, con Rufino Elizalde y Felipe Arana para continuar en este momento. Elizalde se crió, gozó de todos los beneficios del poder, lo que no obstó para posteriormente traicionar a, a, a quien le dio de comer, le mordió la mano a quien le dio de comer toda su vida, cuando a él le convino. Esto es, no trepidó este Rufino Elizalde sin ningún tipo de vergüenza de darse vuelta apenas vio el destino de la caída de Rosas. Y es más, fue uno de los propulsores más papita que el Papa, a fin de salvar su pellejo y su patrimonio, este, no trepidó en ser uno de los propulsores de la confiscación de todos los bienes de Rosas y de eh, pedir, uno de los que pidió, la condena a muerte de Rosas. Eh, fíjense hasta qué grado llegó su traición, después de todo lo que yo acabo de comentar. Pariente de Felipe Arana, de la mujer de Felipe Arana, de. este. Eh, bueno, realmente, eh, y, y haber disfrutado durante toda su vida, hasta la caída de rosas, de las mieses del poder, ¿no es cierto? Así que, bueno, hasta acá llegamos ahora. Vamos a seguir con estas, estas relaciones familiares este, en otro momento de los distintos personajes eh, rioplatenses. Hasta acá llegamos en esta edición de En toda la verdad primero. Terminamos con esta reunión, les agradezco mucho y estamos en contacto posteriormente en la próxima reunión. Muchas gracias y hasta pronto.